Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la criptomoneda Shiba Inu, una criptomoneda que en estas últimas semanas, bueno, meses en realidad, está cogiendo mucha fuerza, pero en especial en este último última semana, últimas semanas, donde la moneda está dando bastantes síntomas de tener mucho potencial y desde aquí no quería dejar de mostraros oportunidades donde poder conseguir ingresos y la verdad que con esta moneda, con poquito, en un futuro a lo mejor se puede conseguir bastante más. Shiba Inu es una moneda que nació como, bueno, o sea, meme coin, como se la conoce, como una moneda sin mucho valor económico, digamos, pero tampoco sin ninguna funcionalidad específica. Pero con el tiempo parece ser que le están haciendo, le están dando esa funcionalidad, le están dando un poco de valor y tiene una grandísima comunidad que hace que en el futuro tenga mucho potencial. Desde aquí lo que voy a haceros es hablaros un poquito de la moneda, como estoy haciendo, y también recomendaros un negocio donde podéis conseguir Shiba Inu, tanto con inversión, si disponéis de algo de saldo, como si queréis conseguirlo de forma gratuita. Voy a dar las dos opciones porque desde aquí siempre hemos dicho que la inversión no la solemos recomendar, pero en estos casos, con poquito, también se puede hacer mucho. La recomendación que siempre digo cuando si queréis invertir es no invertir dinero que vayáis a necesitar y tener claro que es dinero que podéis perder. Las criptomonedas son muy volátiles y no hay que ponerse nervioso, las monedas van a subir, van a bajar, los ciclos de subida y de bajada van a estar ahí siempre presentes y hay que saber conocer el mercado y saber que más o menos va a suceder esto. Si sube mucho, pues hay que mantener, si baja es momento de seguir adquiriendo más Shibas, es decir, seguir aumentando nuestra cantidad de unidades de Shiba para que, bueno, en un futuro podamos tener unos grandes beneficios. Bueno, la moneda, igual, al igual que Dogecoin, pasó hace unos meses, donde su valor era muy, muy bajo, se podían conseguir muchísimas Dogecoins con facilidad. Tuvo una gran subida hasta, no sé, los 60 o 70 céntimos. Y imaginaros el volumen, si tenéis un volumen de 5.000, 10.000, 20.000 o 1.000.000 de Dogecoins, lo que llegaría, lo que llegó a aumentar el balance o lo que pudo llegar a aumentar ese dinero al subir el valor. Imaginaros qué pasa con Shiba. Con Shiba tiene muchos ceros antes de un céntimo. Imaginaros la cantidad de Shibas que podemos conseguir y podemos ganar. Y estamos en una época muy buena para meternos de lleno en esta moneda. Lo he dicho, con poquito, no necesito invertir mucho dinero, con invertir un poco de dinero, de tener una muy buena cantidad de Shibas, las vais a mantener y si en las bajadas que tenga la moneda va aprovecháis para conseguir más, muchísimo mejor. Lo he dicho, siempre hay que comprar cuando esté bajo y vender, en caso de querer vender, cuando esté en los puntos más altos. Voy a enseñaros un poco aquí en CoinMarketCap, que es la página donde referencia, una de las páginas referencia de las criptomonedas, donde podemos visualizar pues en qué estado se encuentra el mercado. Tenemos aquí lugares donde podemos adquirir la moneda. Tenemos un poco aquí de información de sobre la, si queréis conocer un poco el proyecto, de qué va esta criptomoneda, esta y cualquier otra, pero CoinMarketCap os lo recomiendo porque es una plataforma muy completa donde tenemos muchísima información y donde podemos ir un poco controlando cómo van cada una de estas criptomonedas. Bueno, pues como veis, yo he tenido la suerte de poder entrar justamente en mitad de esta subida. No, fue en aquí, en esta, en mitad de esta subida. Una cosa más o menos por aquí. Tuve la suerte de entrar y fijaros la rentabilidad que me ha dado en este corto espacio de tiempo. Pero claro, el valor, como lo estáis viendo, a ver dónde aparece aquí. ¿Veis? Tiene 1, 2, 3, 4 ceros. Es decir, dos ceros más antes del céntimo. Imaginad si esto sube un céntimo, lo que puede multiplicarse las ganancias si tenemos que 2.000, 5.000, 10.000, 1.000.000 de Shibas. Imaginaos el potencial que tiene esto a largo plazo. Lo digo, es a largo plazo. A largo plazo significa que no tienes que esperar una semana, dos semanas, dos meses. No, no. Puede ser un año, dos años, tres años. Tenedlo ahí. La paciencia, siempre digo muchas veces, la paciencia es nuestro mejor aliado. ¿Qué os recomiendo desde aquí?
para conseguir SIVA tenemos dos vías. Una que es invirtiendo, es decir, capital que nosotros tenemos o que hemos ganado en cualquier página. También puede ser así, que es invirtiendo pero con capital que hemos ganado en cualquier página. Puede decir páginas de encuestas, páginas PTC, otras Faucets. Podemos utilizar esas propias ganancias también para reinvertirlas. Es decir, si tenéis página de rublos, habéis ganado 2.000 rublos y tenéis 2 rublos en vuestra cuenta de Payeer, por ejemplo, pues podéis transferirlos a SIVA, es decir, cambiarlos a SIVA y dejarlos ahí, porque no lo vais a tener. Y puede ser que esos 2.000 rublos que tengáis en un futuro pues sean mucho más. Es decir, se multiplique el valor de SIVA por X y ese X sea el que aumente nuestro valor total o nuestra cantidad de dinero que tengamos en SIVA, porque la cantidad de SIVAs no se va a modificar. Lo que sí se va a modificar es el valor que va a tener cada moneda. Imaginaros la multiplicación tanto de la subida como la cantidad de monedas, lo que podría llegar a subir. También hay que decir que yo estoy hablando todo el rato de subir, pero también puede ser que baje y que la moneda, oye, no alcance las expectativas que todo el mundo tiene. Pero también quiero dejarlo claro, no es una apuesta segura, no es una inversión segura, pero las criptomonedas ninguna lo es. El Bitcoin, ¿quién confía en Bitcoin cuando nació? Prácticamente nadie. Fijaros lo que ha pasado de valer unos pocos céntimos, lo que valía al principio, a tener los valores casi inalcanzables para cualquier ser humano actualmente. Ahora mismo conseguir un solo Bitcoin es una auténtica locura, porque está demasiado caro y está demasiado lejos de muchos de nosotros el poder adquirir un solo Bitcoin. Con lo cual, monedas como estas que te dan la oportunidad de cogerlas al principio, que es el mejor lugar, la mejor posición para empezar, nos da la opción de poder conseguir pues esta moneda o grandes cantidades de esta moneda. Tenemos inversión, como he dicho. Para invertir, yo animo aquí, ahí tengo cuatro plataformas, pero que hay muchos exchanges, monederos, lugares donde podemos conseguirla. Porque una de las cosas buenas que está sucediendo con SIVA es que muchas plataformas, muchos exchanges, muchas páginas la están aceptando como método o como moneda dentro de su ecosistema. Entonces vamos a poder utilizarla en muchísimas plataformas. Pero yo principalmente os voy a recomendar estas cuatro, que son las que estamos trabajando desde aquí, desde Llena Tus Bolsillos. Y tenemos Coinbase, que en Coinbase tenemos una página con muchísimos años de experiencia, bastante fiable, y donde tenemos varias monedas, van incorporando siempre monedas, y es una de las recientes incorporaciones la de SIVA. Entonces desde aquí podemos adquirir SIVA totalmente gratis. Es decir, Coinbase, una página bastante fiable, todas lo son las que os estoy enseñando desde aquí, pero que es la que yo bajo mi experiencia he más trabajado. Es muy amigable, muy cómoda, y bueno, la verdad es que para cualquier usuario básico normal se le puede hacer más o menos entendible al poco de saber dónde están las cosas, de manejarse y controlar Coinbase. Coinpayments también es una muy buena página donde también podemos guardar y tener nuestros SIVAs y cualquier otra moneda. Tiene una alta oferta de criptomonedas dentro de su plataforma, y es otra de las páginas que llevamos trabajando desde hace bastante tiempo y que recomendamos mucho. Es decir, Coinpayments, a lo que es su estilo, es un poco más complicado a lo mejor de manejarse dentro de la página, pero a lo poco que conoces también te haces bastante rápido a su funcionamiento. Binance es uno de los exchanges más conocidos y más populares que hay actualmente, y desde aquí también tiene aceptada la criptomoneda de SIVA. Es decir, de aquí podemos comprarla en cualquiera de estas plataformas que os estoy explicando. La compráis, la guardáis o lo lleváis a un monedero que tengáis, o lo mantenéis dentro de los exchanges, lo que vosotros consideréis mejor. Y aquí es donde vais a hacer las compras. Uno, una sección de cuatro plataformas. La otra es Poloniex, otra página exchange donde también podemos adquirir esta criptomoneda. Y en estas cuatro páginas vamos a poder conseguir almacenar, comprar y almacenar nuestras criptomonedas. Luego podemos enviarlas, mandarlas o venderlas también desde estas plataformas. Si un momento queréis venderlas, pues desde aquí lo podéis hacer en cualquiera de las cuatro. Y ahora vamos al punto importante. Si no tienes mucho capital o no quieres invertir o no tienes para invertir, hay páginas donde podemos conseguir gratis, páginas y aplicaciones donde podemos conseguir gratis SIVA. Os voy a enseñar. La primera de ellas es una app
CoinSense, app de Android. No sé si estará en iOS o no, pero lo que yo sé es que está segurísimo en Android. Tiene pagos instantáneos y está asociada a Coinbase. Es decir, nosotros configuramos CoinSense con el correo con el que nos registramos en Coinbase. Si no estáis registrados en Coinbase, os registréis primero y con el email con el que os habéis registrado os lo asociáis a CoinSense, que es por donde van a ir los pagos. Y los pagos son más prácticamente instantáneos. Yo aquí os digo, tiene un mínimo de retiro de 1000 senses, que es la moneda. Ganamos senses a través de unos juegos que tiene la página. Y esos senses, cuando llegamos a 1000, podemos intercambiarlos por cualquier moneda de Coinbase entre las que se encuentra Shiba. Y aquí os dejo el código de registro, un código que podéis aplicar, un código de referido. Si queréis colaborar o ayudar, podéis introducir este código. No es obligatorio, pero os lo recomiendo, ya que también hacéis un poco de ayuda. Y tenéis disponible pues esta recomendación. A cambio de esa recomendación, bueno, tampoco no os obligo, pero os digo que bueno, tenéis esa opción. Lo dicho, 1000 senses, Coinbase, pagos instantáneos, muy fácil de utilizar. Y os voy a enseñar un poco cómo funciona. No tengo directamente. Pero un momento. Vale. Aquí veis donde Google Play, donde tenemos la aplicación. Ahí no aparecen todas las imágenes que me gustaría de la plataforma, pero principalmente tiene un juego como de parejas. Buscar parejas, cartas. Tenéis cartas a la vuelta con este logo de la C, de CoinSense. Y tenéis que buscar parejas. Tenéis 60 segundos para buscar y cada vez que encontréis pareja, vais sumando CoinSenses. ¿Qué pasa? Que al principio tenéis 4 cartas, luego tenéis 6 y luego tenéis 12. Y cada vez se va complicando más. Pero vais sumando, vais sumando, vais sumando. Decir que también tiene publicidad, cada vez que jugáis o cada vez que recogéis vuestros senses, vais a tener un pequeño anuncio. Normal, porque con esto se financia un poco la aplicación para poder pagarlos. Pero lo bueno que tiene es que cuando llegamos a 1000 senses, nosotros podemos retirar y el dinero en Coinbase nos llega al momento. ¿Y las pruebas de pago? ¿Hay pruebas de pago de esto? Por supuesto, aquí tenéis. Te ha tenido 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, yo por ejemplo he tenido aquí una de 600 Shibas, 400, 500, 700, 1080, 1037. Veis que está pagando y que es una plataforma que funciona, que actualmente podemos conseguir. Si no queréis invertir o no tenéis para invertir, aquí fijaros en un momento, fijaros lo que viene siendo en 5 días. Unos 2.000, 3.000, 3.000, de 3.000 y 4.000 Shibas he podido conseguir sin tener que invertir. Es decir, nosotros hemos trabajado en esa página, en esa aplicación y hemos ido ganando estos Shibas gratis. La siguiente que tenemos. Vamos a ver esto. Siguiente que tenemos es Shiba Faultcoin. Es una faucet tipo Free Bitcoin, donde aquí tenemos una tirada de dados, como suelo llamarlo, y el resultado que nos dé es la cantidad de Shibas. Nos dan desde 20, el valor más bajo, hasta 30 millones de Shibas. Lo más fácil es que nos toque siempre este primer valor, pero a mí me ha tocado con esta página con bastante frecuencia el segundo, que son unos 700 Shibas. Nosotros tenemos que resolver aquí un captcha, le damos aquí, y ahora nos van a decir que hemos ganado 20 Shibas. Pues automáticamente se suman. Y en los retiros, el mínimo de retiro son unos 60.000 Shibas y nos cobran 100 Shibas por retirar. Pues aquí tenemos la siguiente página que recomendamos para conseguir Shibas. El siguiente que tenemos es CoinFaucetNet. Aquí tenemos muchas faucets de criptomonedas distintas, pero vamos a centrarnos en Shiba. En Shiba lo que tenemos que hacer es igual que en el anterior. Aquí tenemos transformar un captcha, retira una tirada de dados y aquí, mira, aquí ganamos 39, de 39 a, en este caso, segundo. De vez en cuando sale esta publicidad, simplemente la cerráis, volvéis a la página y aquí podemos ganar hasta 5 millones, de 5 millones a 40 shibas. Aquí lo que tenemos que hacer es resolver, tener en cuenta que las mayúsculas son mayúsculas. Los números son números y las minúsculas son minúsculas, con lo cual si fallamos en cualquiera de esas cosas, tendremos que volver a repetir el rol. Aquí nos sale el 4.500 y ganamos 40 Shibas. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, tengo 2.400 Shibas. Bueno, pues pasamos a la siguiente, que es CoinPayu. CoinPayu, aquí tenéis la fauce, podéis ganar ADS, que son bitcoins,
Pero vamos a centrarnos en Faucet. En Faucet tenemos muchísimas criptomonedas y la ventaja que tiene es que podemos reclamar 3 criptomonedas en una hora. Es decir, el día que reclamemos 3, o sea, cuando, en cuanto reclamemos 3, tenemos 3 criptomonedas durante todo el día para reclamar a la vez. Es decir, cada 60 minutos, 3 veces, 3 reclamos. Vamos a hacerlo, podéis hacerlo. Mira, entramos aquí en este, por ejemplo, el de Shiba. Tenemos que darle aquí a Claim, esperar unos 10 segundos, resolver un captcha y automáticamente nos darían una cantidad de Shibas dependiendo del valor que tenga la criptomoneda aquí. Simplemente resolvemos este captcha. Tenemos que encontrar un tren y le damos a Next. Seguimos buscando trenes. Le damos a Check y le damos a Claim. En Claim aquí nos aparece que hemos ganado casi 14 Shibas. Pero si nos vamos aquí, nos deja reclamar 2 más. En este caso yo estoy reclamando Solana y Tron, por ejemplo. Como viendo son las que estoy reclamando. Centraos en Shiba y en otras dos que más os interesen. Aquí lo mismo, es igual. Puede haber 3 tipos de captcha. Solo media, recaptcha y el que acabamos de ver. Por ejemplo aquí, otra vez se nos repite este. Otra vez Tren. Veis que se resuelven bastante rápido. Le damos aquí. Y check y claim. Damos aquí a claim y nos volvemos. Y yo, por ejemplo, me vengo aquí a Tron. Y veis, tenemos 3 ahí. Lo importante es que reclamemos primero Shiba y luego otras 2 a nuestra elección. Y como podéis estar viendo, son páginas que tenemos disponibles para conseguir Shiba Inu totalmente gratis. Si no tenías, aquí tenemos el sobre media. Reclamamos. Y lo que quería enseñaros era esto. ¿Veis? Se deshabilitan el resto de monedas, pero cuando se cumplan los 60 minutos tendremos las 3 disponibles otra vez, estas 3, el resto ya no, y podemos volver a reclamarlas en los 60 siguientes minutos. Y bueno, estas son las plataformas que recomiendo para conseguir Shiba Inu, tanto por inversión como gratis. Una oportunidad, es tu momento, no pierdas esta oportunidad, es una oportunidad de oro. Digo, no es una inversión segura, pero pinta bastante bien. Así que si no quieres arrepentirte, yo lo único que digo, si no quieres arrepentirte de esta oportunidad, hazlo ahora. Tienes opciones gratuitas y tienes opciones invirtiendo. Invirtiendo puedes a poder meter muchos más Shibas, pero gratuitamente no tienes que poner de tu bolsillo y vas teniendo ahí una cantidad de Shibas que vas consiguiendo totalmente gratis con las plataformas que te acabo de mostrar. Espero que esta información te haya ayudado y servido. Y nos vamos viendo aquí en Llena Tus Bolsillos, llenatusbolsillos.com, mi blog, donde tenemos artículos como este. Buscador de negocios online para tu país, España, Latinoamérica y Centroamérica. Pincha la bandera de tu país y tendrás una cantidad enorme de páginas donde registrarte y ganar dinero. Y además, en el blog tenemos pruebas de pago, nuevas páginas que vamos incorporando. Llenatusbolsillos.com. Y luego tenemos el canal China Tus Bolsillos, donde puedes suscribirte si te gusta el contenido y dar a la campana para estar atento a artículos como este, que vamos a estar más atentos a las criptomonedas y vamos a estar mucho más pendientes de todo lo que se mueva para daros opciones de increíbles de poder pensar a largo plazo y de un negocio que puede ser interesante como este. Nos vamos viendo en más vídeos aquí en China Tus Bolsillos. Adiós.